Buenas tardes a todas y todos. Quiero comenzar por agradecer al PUEG de manera general y a Rodrigo Parrini en particular por haberme invitado a participar en este foro, un foro con el cual espero no desentonar dada la calidad de las ponencias y los ponentes que hemos tenido el placer de escuchar. Lo que a continuación voy a presentarles es una reflexión filosófica acerca de un tipo de cuerpo, el cuerpo homosexual o el cuerpo de los homosexuales. De manera general, quiero examinar el estatus ontológico de ese cuerpo, examinar también las condiciones de posibilidad históricas de ese cuerpo. Todo esto con el objetivo de discernir el tipo de ontología que mejor lo describe. Anticipando mis conclusiones, yo sostengo que el cuerpo homosexual es un ejemplo fuerte de una ontología histórica, con lo cual quiero decir fundamentalmente que sus condiciones de posibilidad como cuerpo y no solo como objeto discursivo dependen radicalmente del contexto cultural de los últimos 150 años. En los próximos minutos atenderé cuidadosamente a cada uno de los puntos mencionados. Comencemos pues con algo que parece una pregunta tonta. ¿Cuántos años tiene el cuerpo homosexual? Muchos están tentados a avanzar a modo de respuesta una edad de 150 años, poco más, poco menos, dado que justamente el término homosexual tiene esa antigüedad. Esta respuesta es, sin embargo, inaceptable. Es inaceptable porque presupone, en vez de argumentar, una ontología histórica en la cual los fenómenos son constituidos en un sentido fuerte por el lenguaje y las prácticas de clasificación. A modo de contraejemplo, pensemos en el término evolución. Dicho término, en su acepción moderna, tiene también aproximadamente 150 años, pero nadie supone que llevamos solo 150 años evolucionando. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la diferencia entre el término homosexual y el término evolución? El término evolución, dirán los biólogos, es ciertamente muy reciente, pero los procesos causales que denota no lo son. Tienen ya una historia de 3.5 mil millones de años. Por el contrario, cuando se afirma en diversas ramas del conocimiento que el homosexual tiene 150 años, se afirma en cierto sentido que el término no denota propiamente hablando, no es fundamentalmente referencial, sino que por el contrario, ejerce cierta ortopedia sobre el sujeto, de tal suerte que no se puede pensar como un término que simplemente nos comunica algo sobre las relaciones causales. Dicho término ejerce, en esta concepción alternativa, una capacidad estructurante y es, por ende, una forma de constitución que moldea un sujeto a modo de un acto de habla institucionalizado que, empero, es capaz incluso de estructurar deseos, imágenes corporales, mapas eróticos del cuerpo, etc. Así, responder a la pregunta antes formulada parece requerir tomar una posición acerca de si los homosexuales de hecho poseemos un cuerpo homosexual causalmente estructurado, no ya en lo general, sino en la particularidad del ser homosexual, o si, por el contrario, los homosexuales poseemos un cuerpo, para anticipar el término, que está siendo sobredeterminado o inscrito por una cierta ortopedia. En este sentido, lo que sí parece ser un hecho es que desde hace 150 años existe una tradición en la medicina y la biología que piensa al cuerpo del homosexual como un objeto causalmente estructurado en su especificidad misma. Las teorías que lo explican podrán haber cambiado, pero no así este núcleo duro que va a pensar a la homosexualidad como la consecuencia de un ordenamiento causal. Esta línea de argumentación supone, por ende, que es posible reconocer las dimensiones normativas de la homosexualidad, sea ya en el deseo, sea ya en las dimensiones identitarias, pero que al final del día dicha normatividad tiene su asiento en una causalidad intracorporal e intrapsíquica. Este argumento se llama en filosofía la tesis de la necesidad manifiesta de la causalidad como fundamento de la normatividad. Es un nombre horrible, lo sé, pero es exacto y les diré por qué. Hagamos un experimento mental. Supongamos que yo postulo que la generosidad humana, como un valor, surgió en la evolución de nuestra especie porque aquellos seres humanos que eran generosos entre sí tendían a ser más exitosos como grupo. En un escenario como este, la generosidad podría ser pensada como un proceso causal, pero no podríamos, con este movimiento, explicar por qué a mí, en la cotidianidad de mi experiencia, me parece valiosa la generosidad, me parece digna de reconocimiento moral.
La razón es que, en este recuento ficticio, la generosidad como proceso causal podría funcionar perfectamente bien de manera tácita, sin que de hecho estemos conscientes de ella mientras la practiquemos. Lo que no podría ocurrir aquí, sin más, es que a mí me parezca, esto es, se me manifieste como valiosa, como una norma que debo seguir. Esto requeriría un suplemento en el cual la generosidad, para ser eficaz, no solo ocurra como un proceso causal, sino que tenga que ser reconocida como una acción deseable por los involucrados, una acción que debe, en ese sentido normativo, hacerse. Pero si hacemos este paso, entonces ya no es causalidad pura. No lo es porque aquello que diferencia fundamentalmente a la causalidad de la normatividad es que la segunda requiere, en oposición a la primera, un reconocimiento por parte del sujeto, una toma de conciencia, por decirlo de algún modo, en la cual hay una dimensión fenomenológica de la norma que la hace operante. Cuando se afirma, por ejemplo, que abortar es un atentado contra la vida, se está suponiendo que la vida es un valor que se nos manifiesta necesariamente, pero que su asiento es la causalidad misma que rige nuestra vida biológica. En el caso de la homosexualidad, encontramos un argumento básicamente idéntico que no versa ya sobre la biología de las madres, sino la biología del sexo y la cooperación. La presuposición de estos 150 años de biomedicina evolutiva radica en conceder, por un lado, que es cierto que los procesos causales extracorporales o extrapsíquicos no se nos manifiestan necesariamente con transparencia. Esto es, que nuestro acceso epistémico ante tales procesos causales no es el resultado de la pura contemplación pasiva, sino de una acción interventiva que busca justamente ganar acceso. Es precisamente por esta no transparencia de la causalidad del mundo social, biológico y físico que el sujeto alienado del marxismo es posible. Pensar, como lo dirían los eugenistas, que los pobres son pobres por su condición biológica. Dado que las causas sociales no se nos manifiestan con transparencia, podemos dar descripciones erróneas de cómo funciona el mundo social e incluso intentar actuar en oposición a dicha causalidad. Podemos así creer que no hay evolución o que la gravedad no existe, todo porque esas causas extracorporales y extrapsíquicas no se nos manifiestan con necesaria transparencia. Empero, conceder este punto le ha permitido a la biomedicina evolutiva por 150 años asegurar el punto contrario, el cual le es más caro porque versa directamente sobre el tópico de la naturaleza humana. Sostienen así que en el terreno de las causas intrapsíquicas o intracorporales, que sé que no son lo mismo, pero que en este discurso están unidas, en dicho terreno, ahí sí que hay una necesaria transparencia que hace manifiesta para el sujeto mismo la estructura causal de su mente. ¿Por qué? Por esos 3.5 mil millones de años de evolución de los cuales derivamos y que según los adaptacionistas radicales condujeron al surgimiento de la psique moderna como la cúspide de las muchas adaptaciones de Homo sapiens. Un ejemplo histórico ayudará a asentar la estructura causal, la estructura general de este argumento. Richard Goldschmidt fue un genetista y eugenista judío-alemán de comienzos del siglo XX. Se le considera el padre de la genética fisiológica y además el padre del término intersexuado. Sus trabajos fueron, asimismo, muy influyentes en la obra de Magnus Hirschfeld, sexólogo y activista de la República de Weimar, que defendió por primera vez que la naturalidad de la homosexualidad debía conducir a su aceptación social. Volviendo a Goldschmidt, este genetista es el arquitecto de la alianza moderna entre genética y endocrinología. Él sostenía así que el sexo cromosómico, esto es, ser XX o XY, conducía a una fisiología específica precisamente porque lo que codificaban los genes presentes en dichos cromosomas eran sustancias hormonales que generaban un tipo de cuerpo masculino o femenino. Siguiendo las ideas del endocrinólogo Blair Bell, quien sostuvo que el sexo era un complejo resultante de la acción de todo el sistema endocrino y no de la pura acción de los ovarios o testículos, Goldschmidt defendió la tesis de que en los cromosomas se especificaba qué sustancia debían producirse en todas las glándulas endocrinas, generando así una sexuación que culminaba con la estructuración misma del deseo y de la psique de los humanos. Usualmente, ello llevaría al establecimiento de una psique y un cuerpo típicamente masculinos o típicamente femeninos, salvo en aquellas instancias de intersexualidad física o psíquica, donde la estructura causal de la genética estaba dañada
o era dañada, generando con ello que la estructura causal del sistema endocrino y de la mente resultaran asimismo afectadas. En una concepción como esa, podemos observar que la evolución ha generado un tipo de estructura profunda, como diría Charles Taylor, cuyo asiento es la genética y la endocrinología como núcleos de ese cuerpo causalmente estructurado. Esa estructura profunda permite, sin embargo, la estructuración del deseo mismo del sujeto. Esta sería una causalidad necesariamente manifiesta y transparente porque modela el núcleo mismo del sujeto, la posibilidad misma de tener una experiencia fenomenológica. Esta concepción permite, asimismo, la existencia de estructuras superficiales históricamente contingentes que cargan de significado y atan a diversas prácticas sociales a un deseo que, empero, es en su núcleo profundo el mismo. Por esto es que este argumento no solo no se cae a pedazos cuando los antropólogos describen la variación de las prácticas eróticas, sexuales y sociales del ser humano. No solo no se cae a pedazos, sino que puede manejar sin problemas dicha diversidad al colocar esta variación como variación al nivel de estructuras superficiales. Es un multiculturalismo, como dice Bruno Latour, que presupone un mononaturalismo que traduce toda diferencia cultural en una mera diferencia museográfica. Pero entonces, ¿cómo contestar ante este argumento? ¿Por qué hacerlo? La respuesta a ambas preguntas es en cierta medida la misma. El argumento de la necesidad manifiesta la causalidad como soporte de la normatividad elimina por completo la historia de los discursos acerca de este cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de México. Preguntémonos cómo entró en nuestro país la homosexualidad en tanto fenómeno histórico. Responder a dicha pregunta requeriría una vida. Empero, un esbozo ante este planteamiento tiene que pasar necesariamente por el contexto colonial de las castas, que introduce una visión en la cual un sistema de herencia es al mismo tiempo un sistema de producción económica. Tiene que pasar por el México del siglo XIX y el auge de una antropología física obsesionada con el programa de la degeneración elaborado por Morel, obsesionada también con la criminalística del Lombroso. Esos episodios introdujeron en México las prácticas y los discursos que permiten pensar en un sujeto clasificable, mensurable y objetificado. En el siglo XX, la eugenesia, la psiquiatría y el psicoanálisis importarán los discursos de personajes como Goldschmidt y Hirschfeld, entre otros, de tal suerte que se introduce una categoría en un país que ya tenía dispositivos discursivos que permitían una biopolítica, que permitían ya la enunciación de un ser humano mensurable, clasificado y objetivado. Un ejemplo lo constituye la creación en 1926 del Tribunal Judicial para Menores Infractores, cuyos médicos asociados eran eugenistas y que inauguró en México la tradición de procesar e internar a los homosexuales ya denominados así, por el puro hecho de tener un cuerpo, se sostenía, que debe estar en alguna medida alterado y que, por ello, amenaza la integridad biológica de la nación de bronce. Hay, por tanto, que resistir a dicho discurso causalista porque no le hace justicia a las injusticias. Hay que resistir ante dicho discurso porque no es cierto que la homosexualidad como identidad, como grupo social o como la querramos pensar, se implantara en este país con facilidad simplemente porque permitiría nombrar, esto es, denotar algo que ya estaba ahí. El aparato médico legal en México, desde los 1920, introdujo, popularizó e impuso una nomenclatura. Hay que resistir al discurso causalista porque hace invisible la mano de las instituciones como espacios normativos que literalmente inscribieron sobre una nación que para entonces ya era biopolítica, una categoría con consecuencias legales, sociales y médicas para aquellos que cayeron dentro de esta. Pero entonces, ¿cómo resistir este argumento? Propongo apartarnos de la causalidad para pensar en términos de sobredeterminación. Este concepto, acuñado por Freud, tiene una historia filosófica esquizoide a lo largo del siglo XX. En la filosofía anglosajona, se vino a equiparar con la redundancia de causas que generan, todas y por separado, el mismo efecto. El clásico ejemplo se asocia a la muerte de una persona
que sufre 3 accidentes mortales y que, por ende, habría muerto a pesar de que 1 o 2 hubieran dejado de ocurrir. Por el contrario, Althusser vio en ese concepto una alternativa a la causalidad. El uso que él le dio a dicho concepto es, empero, heterogéneo a lo largo de su obra. El sentido que me interesa rescatar es concretamente aquel en el cual se le concibe, paradójicamente, tanto como la influencia que ejerce una estructura hegemónica sobre el resto de las estructuras subordinadas, por un lado, como, por otro, ese efecto de condensación en el cual dicha estructura dominante recapitula sus propios efectos sobre el todo estructural. Es bien sabido que Althusser consideró necesario suplementar la noción misma de sobredeterminación con una filosofía acerca del sujeto y la subjetivación. Este dúo de conceptos le permitió así sugerir que la ideología operaba al sobredeterminar diversas facetas de la superestructura por medio de los aparatos ideológicos de Estado que alcanzaban al sujeto ahí donde el Estado estaba ausente, interpelándole en el proceso, constituyéndole en tanto sujeto al modelar sus valores, sus formas de pensar, de gozar incluso. Reconocer, por tanto, que la historia del cuerpo del homosexual es parcialmente la historia de la sobredeterminación de un sujeto por parte del aparato biomédico legal, es comenzar a articular una ontología alternativa acerca de ese cuerpo. Un trabajo de esa naturaleza requiere un esfuerzo historiográfico, sociológico y antropológico muy detallado y ambicioso. Sin embargo, parte de su fortaleza radicará en la dimensión dialéctica que era visible entre las pretensiones de objetividad de los médicos y juristas y los efectos subjetivadores de dicha pretensión. En este punto, sigo con cuidado una sugerencia de Donna Haraway, sacándola del contexto primatológico en el cual ella la desplegó, pero conservando su núcleo. Habrá así que atender a las posiciones del sujeto y el objeto en la enunciación del discurso científico. Tradicionalmente, la pretensión del científico es la de ser el sujeto de la enunciación en tanto agente epistémico, suponiendo con esto que podrá elaborar un discurso sobre un objeto de conocimiento. La pretensión de objetividad, empero, demanda del científico una renuncia de su misma subjetividad como locus de enunciación y agencia, precisamente para evitar que esa situación colapse la objetividad misma de su discurso. Esta supuesta renuncia se implementará a través de la construcción de una cierta mecanización de los procedimientos, de la pedagogía, del lenguaje y de sus categorías, de los experimentos, de la interpretación de la historia de las disciplinas. En suma, el científico como sujeto busca cancelarse al hacerse intercambiable, al estandarizar y homologar la posición de todo sujeto dentro de una práctica mecanizada en la que la idiosincrasia quede cancelada. Así, el sujeto como posición de enunciación renuncia a enunciar, mecaniza y estandariza para que así sea el objeto el que testimonie, el que enuncie su verdad. Se dejará así hablar al dato empírico. El giro dialéctico de la objetividad como cancelación de la subjetividad implica, por tanto, hacer del sujeto un silencio y darle la palabra al objeto. Pero ese darle la palabra al objeto es más fuerte de lo que usualmente se cree. El objeto adquiere la capacidad de hablar porque adquiere palabra ajena, porque se le sumerge en una red de significaciones e intervenciones que permiten su interpretación. En el caso de las ciencias donde el objeto es un sujeto, como en las ciencias biomédicas de lo humano, este giro dialéctico es mucho más fuerte. Genera un sentido del sujeto como sujeto de estudio, que es también un sujeto sujetado por prácticas de conocimiento e intervención, prácticas que interpelan y sobredeterminan su propia conciencia de sí. Es en ese sentido que la misma pretensión de objetividad, que la misma pregunta que busca dar palabra, otorga también un discurso y sobredetermina un sujeto. Sus efectos en el resto del todo social, en la medicina legal y la política pública, a la vez convalidan y refuerzan este giro cosificador. Pero aquí, justo aquí, la sobredeterminación como alternativa a la causalidad tiene que ser examinada con cuidado. Esta no es una tesis que pueda ser calificada como una epistemología histórica,
en la cual cambien las taxonomías, las representaciones y los métodos de conocimiento. Esta es, por el contrario, una ontología histórica, en la cual no solo cambia la taxonomía, sino el objeto-sujeto, no solo las representaciones, sino la presentación, no solo los métodos de conocimiento, sino el sujeto del conocimiento, pero también el sujeto del deseo. En este punto, quizás les parezca a algunos que el cuerpo del homosexual se ha perdido como materialidad, que lo ontológico se ha disuelto en lo epistémico. Les respondo para concluir que en el pasado he sostenido que en un sentido fuerte somos tatuajes de la lengua, el sitio en el cual la sangre se mezcla con la tinta. Esto supone un cuerpo y una mente capaces de ser inscritos en sus estructuras profundas mismas. Estas tesis, cercanas a la teoría queer, quizás parezcan como lo más alejado de la biología evolutiva. Esta creencia sería un error, ya que una pregunta acerca de las condiciones de posibilidad ontológicas, no históricas, de un sujeto que en su deseo, su identidad, su conciencia, puede ser fundamentalmente histórico, nos regresa a la pregunta de cuáles han sido, desde un punto de vista naturalista y evolucionista, las condiciones de posibilidad de dicha plasticidad, de la contingencia radical que habría permitido que ese sujeto jamás existiese. Hoy por hoy, un grupo de biólogos ha comenzado a sostener que la gramática de la vida no es la de la codificación y decodificación de mensajes transhistóricos, sino una gramática acerca de la plasticidad radical de la vida. Muchas gracias a todos y todas. Thank you.